Miranda en un partido que ha arrancado también con un pequeño homenaje para Kaito, exjugador del Alavés y también la compañera del club vitoriano, Rossi. Arranca el partido, primer balón para lance habitual, combina con José, es Pablo Piatti el que recupera, Pablo Piatti va a sacar el centro, de momento imposible, ahora sí Jurado el disparo. Pacheco, lo maravilloso, y llegó incluso con relativa facilidad a esa pelota. Bueno, es lo que hablábamos, ¿no? De Jurar. Al final solucionó el papelón la defensa del Deportivo Alavés. La pelota para Espinoza, va de nuevo el argentino. Vamos a ver el centro de Espinoza, el segundo palo de Iverson. Prolonga, sigue ahí la oportunidad, el remate. Y hubiesen evitado el remate. Creo que ha hecho lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que, claro, tienes que hacerlo muy bien, con mucha más fuerza para sorprender. Día del Betis, la verdad que hizo un gran trabajo defensivo y tuvo éxito. Ahí va Kiko, el centro, el remate de Davidson, y para de nuevo Davidson, que está ganándose su sitio en el área y ganando cada centro. Sí, lo lee muy bien. Esa barrera, y Reyes, que busca ya el lanzamiento. Ahí está Reyes, al larguero y fuera. Se salva el Alavés, fantástico tiro de Reyes. Está bien colocada la barrera, quizás el... Jóvenes, Teo, vamos a ver hasta dónde llega, lanza ahí la diagonal, combina con Marcos Llorente, el centro de Iverson, el remate. Apareciendo por muchas zonas del terreno de juego, robando, distribuyendo, y qué bien ahora el central Alexis, el centro, el fuera de juego. Fuera de juego de Davidson, que todos buscando incluso una repetición para saber qué había pasado. Bueno, pues Miquel, no sé si lo tienes claro. Sí, para mí está en fuera de juego. En este momento el español ha tenido una buena aproximación. Ojo al error defensivo, el remate a las manos. Es penalti. Ojo, porque el que es peor para él ha provocado el penalti. Sí, tiene la mano un poco despegada del... Pacheco, el ambiente es hostil, no lo siguiente, es un infierno. Lanza Gerard, ¡palo Pacheco! Penalti no estaba mal lanzado, es una gran parada de Pacheco que adivinó y metió una pladura como el cemento. Así es, tenía el balón con los cambios que había hecho, más aquí vemos la mano de siendo gol, pero no. ¡Ojo! Encontrar nada, 4 minutos después, y Gerard Moreno marca con un testarazo descomunal. Es curioso porque, entre otras cosas, el Alavés en algunas otras acciones a balón para más en zona, y aquí en los cornes marca al hombre. Aquí vemos el desajuste que hay. De momento, decepción en Mendizorroza con el resultado, a pesar de esa intervención magistral de Fernando Pacheco. El balón al área es bueno. El remate al centro. La primera parte que también ha ido a las manos y se lamentaba de no haber estado más preciso.